Sí, buenos días, María de Jesús. Les contamos a nuestros amigos televidentes que ya el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha llegado hasta el distrito de San Clemente, aquí en el distrito de Pisco, región Ica. Él está acompañado, como ya habíamos anunciado, con el primer ministro Fernando Zavala y también con el primer vicepresidente Martín Vizcarra. Están inspeccionando esta obra, esta red vial 6. También está acompañado de las autoridades locales y también del gobernador de Ica, Fernando Siones. Hay que indicar que el presidente Pedro Pablo Kuczynski viene a inspeccionar un tramo que corresponde a la vía 221 kilómetros que está conformado por la Panamericana Sur. Esta concesión se otorgó en el año 2005 por 30 años y tiene un compromiso de inversión de 294 millones. En este momento las personas, los concesionarios, están dando algunos alcances al presidente de la República. Moro. Ingreso a Chincha. Presidente, buenos días. Presidente, se va a seguir destrabando. Sabemos que esta obra ha estado... Bueno, hay muchas obras destrabadas. Aquí el vicepresidente ha estado trabajando en esto como ministro de Transportes. Estuvimos aquí hace poco al terminar la campaña y en los últimos dos meses se ha progresado un montón. ¿Dónde está el constructor? Ahí está. Él es el constructor. Parece un músico de guitarra, pero es el constructor. Y estamos progresando mucho. Aquí habían dos lagunas de oxidación de la municipalidad. San Clemente. San Clemente, eso se ha trasladado a otro sitio. Se han secado las lagunas. Más atrás, en Tambo de Mora, había unas casitas que ustedes la vieron y se han tumbado. Se ha pagado al propietario. Y así vamos a poder tener para Navidad, quizás un poco antes, la pista destrabada, ¿no? Yo fui hace un año al CADE, invitado por los organizadores. Y para ir al CADE en Paracas, uno tiene que usar la carretera Panamericana al Sur. Y uno solamente puede ir hasta Cañete en autopista. Y de ahí pasabas un poco más y tenías que ir por la Panamericana antigua convencional, pasando por Chincha. Ese contrato de concesión tiene años y es inaceptable que en años no se pueda haber llegado por lo menos hasta Ica. Nuestra meta... Y un contrato ya con problemas, ¿no? Porque uno recuerda que incluso durante el gobierno aprista hubo una primera renegociación y aún así el tema sigue retrasado. No puede ser que 5 años de un gobierno no pueda llegar en autopista ni siquiera a Pisco, que está a 200 kilómetros de la capital de la República. Nuestra meta es ambiciosa, que podamos llegar en autopista al 2021... hasta la frontera al sur en Tacna y al frontera norte. ¿Cómo se ha destrabado puntualmente eso? Por ejemplo, habían tres temas específicos para llegar, por ejemplo, este año, a fin de año, como nos hemos comprometido, a Pisco. Uno, una casita en la quebrada de Tambo y Mora, que no se podía arreglar y pasar por ella porque faltaba una valorización adecuada a las exigencias, obviamente, del propietario. Es que estamos hablando de un retraso por una casita en Tambo. Por una casita que el diferencial de pago que se tenía que asumir como Estado era 7.000 soles. O sea, por 7.000 soles estaba cientos y miles de carros gastando más combustible, perdiendo horas hombre, perdiendo horas máquinas, usando una ruta inadecuada cuando ya estaba la Panamericana en doble sentido, doble calzada, debidamente construida, pero había una casita en Tambo de Mora. Todo el mundo conoce, en Chincha, sí, claro, saben perfectamente. Eso nosotros a los 15 días solucionamos. La casita al suelo y comenzamos... El gobierno anterior había dejado colgado eso. Pero años, años. Luego pasa Tambo de Mora y había San Clemente. Las lagunas de oxidación de San Clemente estaban justo en el centro de la carretera. O sea, la carretera llegaba en autopista y entraba a una laguna de aguas residuales, de los desagües de San Clemente. Y luego continuaba más adelante, pero no había continuidad.
Para eso se tenía que hacer el trabajo con la Municipalidad de San Clemente para cerrar esa laguna, con el Ministerio de Transporte de Gaza y luego con el Ministerio de Vivienda, tres instituciones. ¿En cuánto eso lo hemos hecho? 45 días. Solucionar el problema, contratista, puede trabajar. Actualmente ya está pasado. Más adelante había el acceso a San Clemente, que lo estamos trabajando actualmente. O sea, esos eran los problemas. Esos tres problemas están solucionados y el contratista tiene ya todo expedito para trabajar. Obviamente, como se le ha dado con años de retraso esos tres inconvenientes, la casita de Tembo Mora, la laguna de San Clemente y el acceso vial a San Clemente, está trabajando y él dice que el 19 de diciembre está completo el camino en autopista hasta Pisco. Y así como nos hemos comprometido, el próximo año debe estar hasta Ica. Y así estamos haciendo por tramos en toda la Panamericana. Entonces, eso es algo real, eso es algo real. Todos somos conscientes que eso no existía. ¿Quién da fe? Hablen con los alcaldes, hablen con el gobernador regional de Ica para que vean cómo se ha visto. Como ese, tenemos todo lo que...